Buenos días, familia. Aquí andamos de domingo con el papi. Un milagro, el papi de domingo libre. Vaya. ¿Y qué hemos hecho? No nos íbamos a quedar en la casa. No hemos venido a ver Salamanca. Y estamos justo acá, acabo de aparcar aquí enfrente de la catedral. Vamos, yo creo que esta es la catedral. Es que he visto muchas más por ahí dentro, pero yo creo que esta. Una pasada. Y el río y todo, bueno, bueno, bueno. Ahora os lo enseño porque qué pasada. Estoy alucinando. Mamá, me encanta. Vamos a pasear por Salamanca. Vamos a ver todo lo que podamos ver. Vamos a entrar a la catedral. Vamos a ver si podemos entrar. Y eso, a disfrutar el domingo. Como he dicho, acabamos de aparcar y aquí está la catedral. Que se ve un cachillo, ahora la veis. Mira el puente de ahí. Me muero, me encanta. Mira, familia, esto es el convento de San Esteban y se supone que hay que buscar en la fachada una rana, o eso es lo que dice Geray, porque Geray vino aquí con una excursión. Y mira, nosotros hemos comprado la rana, me encanta, de llavero, y no he llevado otra, pero es de en verde, ahora os lo enseño, en verde con luces, pues es preciosa. Vamos a ver si encontramos la rana. Y justo enfrente se ve la catedral, que ahora después iremos. Caliente. Mira, él lleva a su rana con luz que hace sonido. No, no te la quito, no. Yo os digo, estamos aquí buscando la rana. Yo, para mí, que está ahí, por ahí, pero no lo sé. Mira qué monada lo que hay allí. Qué sonido, qué mono. Ahora mismo estamos alucinando. Se ve catedral por ahí y se ve catedral por allí. No puede ser tan enorme, o sea, vamos a acercarnos a ver. Mira qué bonito. Sí, sí que me acuerdo bien. En esto hay que buscar un astronauta, ¿no? Mira, ahí está el astronauta. Ahí. Este siempre va cantando, mira, ahí con la catedral de Salamanca de fondo, él cantando el arco iris, pero es porque está viendo las flores, son preciosas, sobre todo eso, me encantan, y está alucinando. Mira qué bonita por esta parte, qué preciosa, mira por ahí, como no, ya se escucha musiquita. Y por ahí para abajo parece que está la plaza mayor esa, porque hay mucho bullicio por ahí.
ser más bonita, por favor. Mira las campanas ahí arriba, tío. Mira qué bonita esta calle, que yo supongo que irá ahora a la Plaza Mayor, que digo yo que será aquello de allí. Pero es súper bonita porque, no sé, me gusta un montón, así como antigua. Y peta de gente que dices tú, ¿estoy en Salamanca o estoy en Madrid? ¿Eh? Vaya. Está súper guay. Huele a chocolate. Mirad lo que hay, que venía yo hablando por aquí, por esta avenida, que veis cómo está ahí la catedral y tal, y aquí hay otra cosa. Súper bonita. Pero está cerrada. Qué pasada. Y aquí están dando para probar. Me estoy viendo yo aquí algo que no sé lo que, espérate. Sí, es con caramelo, como si fueran las típicas manzanas, pero uvitas. Tenemos transportistas. ¿Qué es eso, bebé? Una uva con caramelo. Pues como no, yo he visto ahí dulce y es que parecen manzanas, pero son uvas. Uva, con rayo, uva. Son uvas, estoy flipando. Tiene que estar bueno. Mira, Noel, mira qué hay aquí, mira. Acércala. ¡Cala! ¡Qué guay! Mira, los jamoncitos. Madre mía, cómo está esto. No, y los hornazos, ¿ves cómo se llaman hornazos? Fragula. Está buenísimo. Y la otra cigüeñica por ahí. ¡Qué mona! Mira, aquí está. Mira cómo lo mira. Remigio este. Es un poeta, Remigio González Martín. Esto seguro que a mi madre le gusta verlo. Tiene aquí una estatua de esta, una figurica. Y más jamoncitos, nena. Que no quiero jamoncitos, mirad, mirad. Esta es la Plaza Mayor y es muy parecida a la Plaza Mayor de Madrid, porque supuestamente la hicieron 100 años después que la de la Plaza Madrid y la hicieron inspirada en ello. En la Plaza Mayor de allí. Entonces pues es súper parecida, de hecho por eso tiene un montón de arcos por todo lo que es la plaza. Tiene muchos de ellos que son como la Plaza Madrid, para entrar y salir, como este. O sea, súper bonita, yo la he visto en fotos, pero en persona yo creo que gana más. Total, parece que está entrando a la Plaza Mayor de Madrid. O sea, ¿cómo se parece? Brutal. Súper bonito. Todo eso del medio. Vamos, vamos. Y la gente y todo, o sea... Mira, lo que no tiene la Plaza Mayor de Madrid es esos arcos pequeños. Suele tener estos grandes, que no recuerdo ahora mismo cuántos tiene. Os lo pondré por aquí. Pero vamos, que es muy parecida, pero que me gusta un montón. Me gusta muchísimo. Esta creo que tiene como 8 arcos, o sea, 4 arcos de estos, así. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene como 4 arcos así de estos grandes y luego tiene pequeños algunos por ahí sueltos también para poder entrar. El caso es que esta plaza la empezaron a hacer en el año 1729 y la inauguraron en el año 1756, ¿puede ser? Si no me equivoco, lo pongo por aquí si me he equivocado. El caso es que la hicieron 100 años después que la Plaza Mayor de Madrid y por eso se parece un montón, porque está inspirada en ella. Porque es súper bonita, me gusta mucho y nos vamos a ver si comemos a un bar que hemos visto que está recomendado porque están fritos. Me acabo de morir. Estoy aquí dando que le digo a Fernando, tócate los huevos. ¿Qué hay Starbucks? O sea, en Ávila no hay ni Starbucks ni nada, ni muchísimas cosas de las que hay aquí. O sea, esto es mucho más grande y más... con más cosas para hacer y más negocio y más todo. ¡Mira, un Starbucks! Luego yo tengo que venir a poner, o sea, cuando comamos. Para allá. Por aquí hay un mercadito, unos puestos. ¡Qué guay! Aquí está, el famoso La Viga. Aquí es donde venimos, pero me parece que hay gente esperando y todo para comer, así que lo veo chulo. ¿Por qué andamos, familia? No es nuestro sitio, no hemos equivocado, pero bueno, vamos a tomar.
en la copa de vino y no iremos a otro sitio. Este es el sitio para mi hermano, para mi primo, para mi padre, para cosas así. Para mí, para Fernando no. Ay, nena, voy a morir, ¿vale? Nos hemos sentado en la viga esa. Nos hemos pedido, pues, Fernando una clara con limón, yo una copa de esta de frisante, no sé cuál es, que me han puesto, y los niños monstruos y una Coca-Cola. Cuando vemos las tapas, pues yo no voy a decir que esté malo, porque los calamares que hemos pedido estaban buenísimos. Mira, nena, que llevo negro de los calamares, porque llevaban alioli negro. Estaban súper buenos, caros, pero estaba bueno. Pasa que las demás comida que había, las demás tapas que habían y eso, eran careta, callo, morro, sesos, caracoles, total. Que nosotros no comemos nada de eso. Fernando come callo y eso, pero nosotros no comemos nada de eso. Así que no hemos pedido los calamares, no hemos tomado la bebida, no me ha ido. La bebida en torsolazo, la copa, me ha sentado como el culo. O sea, no, en verdad me ha sentado bien, pero me ha hecho efecto. Voy así. Voy como dice, ¿sabes lo que pasa cuando subo al autobús? Pues así. Pero nada, que vamos a otro sitio, que encontremos. Y nos tomaremos otra cosa y ya está. Bueno, pues probamos sitio, así que ¿qué vamos a hacer? Ahora que casi nos morimos de calor. ¡Qué calor, señor! En la sombra se va en la gloria, pero en el sol se muere. Ahora sí, mira. Sombra y la casa de las conchas, que queríamos verla, pues aquí, en todo el frente. Bueno, pues alita la barbacoa y huevos rotos con bacon. Y aquí tenemos unos nachos queseros, y unos tequeños, rellenos de queso. ¿Tequeños? ¿Y dónde? Al lado de la casa de las conchas, en Salamanca. Espectacular. Mirad qué bonito, desde el coche no se ve, pero todo esto que hay aquí abajo es río. Mira, yo creo que se va a ir. Válgame el señor, que de verdad que aquí la embarca el hidropedalos del Fermín. Mira, vamos. ¿No hacen nada, chuli? Tenemos que ir al bote. Wow. Espera, gratis. Así se empieza un vídeo. Mirad dónde hemos venido, que lo hemos encontrado. Pues claro, es lo que tiene que venga a sitios así que no conoces, pues tienes que dar vuelta y encontrarlo. Y nos vamos a subir a la canoa. Mira, chicos. ¡Qué bonito! Mira, mira. Y justo no, ahí la catedral. ¿Me da la mano? Venga, baja, bebé. Me da miedo, mami. Quiere que le dé la mano. Mira, qué bonito. Mira esto, son muy valientes. Yo me quedo en tierra, no soy tan valiente. Pero es que hasta Noel le está diciendo bote, bote. Ole, perfecto. Ay, a mí me da pánico. Míralo, ellos tan felices, yo cagá. ¡Aitana! ¡Bebé! ¡Adiós, bebé! Mirad los tíos, yo cagá y ahí van los cinco. ¡Ay, qué miedo me da a mí! Tan felices. Bueno, pues ahí están de paseo. ¿Qué está chuli? ¿O sí? Mira, Noel se quiere venir con mami ya. ¡Ay, qué guay! ¿Te ha gustado, Noel? ¿Te vienes con mami? Mira, ¿te has subido en el bote?
¿Te ha gustado el bote? Este niño se me ha hecho que le diga que venga porque se quiere ir al bote y ahora que se sube quiere que me suba yo. Buenos días, familia, ¿cómo andamos? ¡Mamá! Voy, mamá. Tengo aquí al niño abajo, miradlo. Ahí está, desesperado por salir. Voy a meter esto en el bolso y nos vamos a por las nenas. Son las una, es pronto, pero es que está deseando salir. Así que me voy un poco antes y nos vamos tranquilitos, paseamos, nos paramos en lo verde, que nos encanta estar en el verde y más ahora con el tiempazo que hace, aunque hoy está haciendo un poco de aire, pero creo que va a hacer calor. ¿Me he quitado esta camiseta a mi hija? ¿Moriros? O sea, ¿en qué momento me pongo una camiseta de mi hija? En fin, a ella le está un poquito anchita, le está rollo vestido y a mí me está de camiseta, evidentemente, pero que me mola. Que nada, que nos vamos. Que no grabé más, estuvimos el otro día en Salamanca, como habéis visto, no grabé más, se me apagó el móvil, ya grabé algunos clics con el móvil de Fernando, pero al pasarlo ya no se ve igual, total, que no grabé más. Ayer fue el lunes, estuvo también de descanso, estuvimos también de paseo y todo eso. Y hoy es martes, total, tengo fisio, la última sesión ya de fisio, ya termino. Parece que estas últimas sesiones me están haciendo algo, porque las del principio no me hicieron absolutamente nada. Y nada, y pues eso, y ahora os contaré, ahora os grabaremos cosas. Voy a eso, a sacar al niño de ya de la casa que está deseando. Mira, mi hermana de Salamanca. Me gusta. Espero que no se ponga fea. Pues eso, nos vamos, nena. Aquí estamos con todo verde, como siempre, que nos encanta a nosotros venir aquí. Y allí, desde aquí no lo voy a ver, porque está el edificio delante. Pero allí en la montaña queda nieve. Me pasa que están las plantas, el edificio, no se ve. Siempre digo que es una locura porque no es que haga muchísima temperatura, pero el solazo que hace no vea. Joder, que estoy, cuando estuvimos ahí en Salamanca, el zapato, ven que te lo pongo. Nos sentamos en una terraza que no nos gustó y nos fuimos. Por los 15 minutos que estuve sentada ahí, me va a llenar con el chupachuno él. Me quemé, no se me nota aquí ahora en el sol, mucho menos. Pero me quemé, me puse de donde llevaba la camiseta, la manga de la camiseta para abajo, rojo encendido. Yo no me di ni cuenta, pero luego al llegar a la casa y ducharme, mira, no se me va a notar. ¿La vais un poco por ahí? No se me nota, ya han pasado dos días. Pero eso, me quemé bien, todos los brazos. Los 15 minuticos que estuve sentada en la terraza. O sea, hacían 30 grados, hacía un sol. Es que aquí cuando hace sol, eso pica demasiado. Aunque hagan 15 grados, eso pica. Bueno, en fin, eso, vamos hasta aquí. Que está el chico este con un chupachú viendo aquí las mariposas, la hormiga. Vamos hasta aquí un rato y ahora vamos por la hermanita. ¿Qué? No, como no te dejo con la bici. Deja la bici para subir la cuesta. No, no. No, la cuesta no. Qué malo es. Como no lo dejo con la bici, deja la bici. Mírate, chico, que bien va con su manzana. Porque en el cole están dando manzana. Ahora en los recreos. Para, no sé, por la semana de no sé qué, están dando manzana. Y él ve a la hermana salir con la manzana y se la quita y se la come. Y es mucho gracioso verlo porque... tan pequeñito, con la manzana dando la boca, me lo como. Niño, ¿está buena la manzana? Anda recto, date la vuelta que te caes. Y por fin hora de comer. Mirad qué pintaza tiene esto. La verdad que con el calorcito apetece un montón la ensalada. Y esto me gustaría más frío, pero bueno, está recién hecho. Porque estando frío lo mezclas y es como ensalada de arroz, súper bueno, en fin. ¿Qué vamos a comer? Pues ya hemos comido, familia. Estoy aquí, que estamos viendo, bueno, estoy viendo yo, el niño está aquí jugando, los otros están por ahí jugando también. Y estoy viendo una muchacha que me gusta a mí, ¿ves? Que está, vive en Estados Unidos, que se llama Alejandra Maldonado, creo que es, o algo así. Voy a dejar aquí el nombre. Creo que nunca lo he dicho. En Instagram sí he visto, puesto alguna vez una historia viéndola, pero nunca lo he dicho por aquí. Me encanta ver los vídeos de esa muchacha. La llevo viendo un año y pico o más, no sé. Y pues eso, a subir un vídeo lo estoy viendo, después de comer aquí de relax, y me voy a comer este pedazo de helado, me flipa, los compro en el Lupa, me encanta este helado,
Y está buenísimo, tío. Este es el grande. Yo normalmente compro el otro que es pequeño porque pone que tiene 135 calorías. Y dice, bueno, pues es así pequeño. Y como para después, para el postre, para cuando te apetezca algo dulce, por 100 y pico calorías, pues tampoco está mal y no sé, me gusta. Pero esta vez me equivoqué, cogí el grande. Pero que me da igual, que lo voy a comer igual, nena. Mira, mira, me encanta. Pero es que me encanta hasta el papel por dentro. Es que yo soy muy de rosa. Y encima, mira, por dentro dorado. Yo no me gilipollas, pero a mí estas cosas me hacen... Es como, no es lo mismo comerte un helado así con el paquete negro feo y tal, a comerte un helado así con el paquete mono. Es como, te da más emoción comértelo, no sé. Pues eso, miradlo. Por dentro lleva frutos rojos, creo que es. Y está buenísimo. Pues eso, quería disfrutar de mi helado viendo a la muchacha esta. Me acabo de morir. Me acabo de dejar Fernanda aquí, que me toca el fisio. Y yo siempre que me bajo del coche me da cosilla. Y le digo a Noel, porque me da cosa que Noel llore. Y le digo, adiós, y me hace el niño. Adiós, mami. Y se ha despedido. ¡Quita! ¿Quién ha venido? ¡Eh! ¡Niño! ¿Quién ha venido? Papá, mamá, mamá. Lo que yo diga, lo pasé yo peor que él. Yo sufriendo porque hay lástima a mi niño. Es que le hemos quitado la silla del ordenador porque se va a matar. Pues eso, yo sufriendo porque no quiero dejarlo, que me da pena, que me pienso que va a llorar. Y el tío me dice, adiós mami. Y ahora mira, ha pasado de mí. Muy contento, hola mami, mira el coche y ya está. Buenos días, familia. Otro día más. ¿Cómo no? Yo pensaba que ayer iba a terminar de grabar vídeo. Nada, nena, te deja de grabar. Y aquí estamos a miércoles, que voy a recoger a las niñas ya. Me he maquillado flipante, porque últimamente me maquillo súper básico y hoy me he echado sombra. No me he hecho nada diferente. Bueno, sí, que me he puesto un poco de contorno y que me he hecho sombra. Por lo demás, se le quita la sombra y el contorno es como el mismo maquillaje de todos los días. Pero no sé, hoy me he venido arriba, me he puesto a maquillarme y me ha salido esta cosa, que hace un montón que no me maquillo así. No me he hecho línea con delineador, sino con como me he hecho como un delineador con sombra. Parezco una bola de Navidad. Entre las dimensiones y los brillos, en fin. Que eso, que no termina de grabar ayer, pues acabo de recoger toda la casa, de hacer una sopa. He hecho una sopa. Hoy está haciendo una escala frío. Pero como veis, me he puesto la rebequita esta. No sé si ahora cuando salga me la quitaré, cuando empiezo a andar y me dé el sol, me dé calor. A mí me he puesto una sudadera, pero debajo llevamos manga corta. Porque hace calor. Pero yo estoy haciendo un poco de aire y es verdad que no están haciendo los 20 y tantos grados que estaban haciendo hace... 2 días, hacen unos 17, 18 gramos, que seguro que hace calorcito. Nada, eso, que me he hecho una sopa porque me apeteció, la hace un poco de más fresquito y he dicho, ya hacer la sopa. Voy, cariño, abre. Me está nada más que abre, te quieres salir. Me la he hecho con el preparado este de marisco de pasopa, papaella de Mercadona. Qué buena. Así que nada, que me voy a por los nenes y no sé si esta tarde grabaré algo, haremos algo o no. Así que... Quedaros para verlo. Flores rojas, allí. Las flores rojas allí, dice mamá, vamos, las flores rojas. Lo que nos gusta a nosotros pasear por aquí. Las flores allí, hay flores rojas. Las flores rojas, ¿y esta? ¿De qué color son esas? Púrpura. Púrpura. Púrpura, cógelo, dice. Muy bien. Uy, ha arrancado una flor. No, no la tires. Muchas gracias, amor. Dice que la flor es púrpura, no. ¿Qué quiere, amarilla? Amarillo. Venga, amarillo. Sí. Sí. Toma. Qué bonita la flor amarilla. ¿Es grande? Cógele un carro. ¿Qué pasa, Noel? ¿Ha entrado a la tienda y no has cogido el carro? ¿Ahora qué?
Mami, 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 vaya, vaya. Tocayo. A mi querida. Venga, coge una. Esta de aquí, mira, esa. Esa. No, esa no. Esa no, la otra. Esta. Venga, cógela. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Vamos! ¿Oye, ese? ¿Ese? ¡Sí! ¡Es vivo! ¡Un lion! Aquí vamos, de parque, para no variar. Y yo con mi bebida esta, que me he vuelto ahora a adicta a esto, que es sin cafeína, sin nada, bajo en calorías. Y bueno, me encanta. Luego lo enseño. Mira qué mayor es ya, como súper solo por ahí. Ay. ¡Cucu! ¿Otra vez va? No tiene fin. Pues ya estamos en casa, familia. Acabo de fregar todo esto, por eso hay tantos trastos. Porque he fregado todo eso y he puesto la vajilla y me he limpiado todo esto por fin. Y os iba a enseñar esto, que lo enseñé en un TikTok. Pero pues, como siempre os digo, seguidme en TikTok, en Instagram, en YouTube, porque subo cosas que a lo mejor no subo aquí, o en Instagram subo cosas que no subo aquí. Entonces, pues si no me seguís, pues no veis todo. Total, que hice una compra ahí de porquería el fin de semana pasado y la vi en TikTok. Y enseñaba estas bebidas. Y enseñaba un montón de ellas. Pero es que me encanta, está súper bien para ahora, para el verano, porque... ¿La has puesto mucho, Aitana? Muchísimo. ¿Seguro? Sí, quítale y mételo en una bolsa. ¡Mamá! Así, con eso le sobra. ¡Mamá! Espera, pero coge una bolsa, Geray, aquí abajo. ¡Mamá! Es que le están cambiando la arena al jastre. Pero se ha pasado poniéndole la baja esa. No cabe. Eso, lo que estaba diciendo, que están colgados cambiándole esto al ratón. Que están súper bien, porque a mí antes hubo una época que me dio por el Monster, pero hace mucho, 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 ya llevo toda la pintura ahí quitada y todo, que no bebo Monster. Fernando seguía bebiendo Monster, pero ha estado unos meses sin beber y ahora de vez en cuando bebe un poco, pero la verdad que una vez o dos veces al mes, comparado con que antes eran todos los días. Yo pues a lo mejor le quito un trago, pero no. Total, ¿qué he descubierto esto? ¿Por qué fuimos el otro día a pasear? Y entramos a una tienda de estado de un chino, que no es chino, que es un tío de por ahí, de Venezuela, yo qué sé. Pero es como el típico tiendecita de chino. Y estaba esta bebida, que se llama Fresh Yeti. Y me puse a leerla y ahí están, claro, las fotos son muy llamativas. Hay este, mira este, qué mono. Este, de piruleta, que es el primero que yo me tomé, está buenísimo. Total, que las fotos son llamativas así y Aitana siempre quiere probarlo y era ahí. Y me dice... yo no puedo probarlo, tal. Y me di cuenta de que son sin cafeína. Seguramente que los conocéis, yo estoy aquí todo emocionada. Pero bueno, son sin cafeína y pone que son bajos en calorías. Evidentemente no van a ser muy buenos. Como es como tomar la Coca-Cola cero. Bueno, cero, cero. Dice, va, no lleva cafeína y no lleva azúcar, tal. Pero realmente, pues bueno, no es. Pero está muy bien. Vale, en un euro están súper buenas. Hay un montón de sabores. Y eso, y no lleva ni cafeína ni nada. Total, que yo ahora, en vez de comprarme otra cosa, pues me da por esto. Me compro esto, me lo voy bebiendo, además super, lleva 500 mililitros. Y estoy eso, súper enganchada, súper enamorada de las cosas estas. Se me cansa el brazo de estar aquí grabando con el brazo. Mira que tengo trípode, pues nada, no lo cojo. En fin, familia, que nada. Que yo creo que voy a cerrar aquí el vídeo porque ya hay bastante vídeo. Además, luego, ¿sabes qué pasa? Que yo subo los vídeos, subo solo un blog a la semana y una compra. Entonces yo subo el vídeo, el blog súper emocionada, en plan de... porque a mí me gusta y más, por ejemplo, este que ha sido en Salamanca, que ves cosas, que lo editas con música, que tal. No sé, que yo me lo paso bien editándolo, me gusta, después no gusta verlo, pero siento que vosotras entráis, lo veis, goleáis un poco y... no lo termináis de ver. Entonces, pues como... ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? Así que nada, que hasta aquí va a ser el vídeo. Que espero que os haya gustado. Que si ha llegado hasta aquí, ponme una ballena mismo, para yo saber que ha llegado hasta aquí.
Y ya está, que gracias por vernos, que te suscribas a todo, a Instagram, YouTube y a todos sitios, a TikTok. Se me va a caer el brazo, como me duele. Y eso, y que nos vemos en el próximo vídeo. Mirad, acabo de limpiar todo. Y mirad, mami, estas son famosa por las cosas de mi hija. En fin, que nos vemos en el próximo vídeo.